Pienso que no hay nada más rico que una deliciosa ensalada de vegetales. Hola amigos, para nuestra clase hoy traigo una actividad muy deliciosa, muy interesante y que permite una práctica oral bastante amplia. Son los rompecabezas de los vegetales. Este PDF que yo tengo aquí consta de seis rompecabezas diferentes que una vez usted se inscriba a mi canal, me mande un correo y me diga: Raúl, quiero tener el PDF de los vegetales, del rompecabezas. Me manda su correo y con mucho gusto le hago llegar el PDF del rompecabezas. Como les dije, son seis. Yo tengo uno, seis diferentes, por supuesto, dos, 3, 4, 5 y el sexto es el que vamos a utilizar en nuestra actividad. Aquí yo tengo para hacer el repaso de los vegetales, tengo la lista de vegetales, tengo la lechuga, la col, la zanahoria, el calabacín o calabacita, es lo mismo, el rábano, la remolacha, el pimiento, que tengo pimiento verde y pimiento rojo, el chile o el ají, que me encanta, el apio, el perejil, el pepino, la calabaza, el maíz. Hay muchos más vegetales que frutas. Continuamos con el nabo, el brócoli, la coliflor, la cebollita, la berenjena, los chícharos o los guisantes, la alcachofa, las papas o las batatas, el tomate, los espárragos, las judías verdes, los hongos, el ajo y la cebolla. Bueno, como pueden ver, tenemos una gran variedad de vegetales que podemos utilizar a nivel oral. Luego, el estudiante va a organizar un rompecabezas de 16 piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como en el video de la fruta hice un poquito de trampa, aquí ya tengo el video, el rompecabezas ya casi hecho. A los estudiantes les va a tomar un poco más de tiempo. Y aquí lo tengo. Entonces vamos a decir, yo tengo una deliciosa ensalada de vegetales. Y en mi ensalada, a nivel oral, vamos a reportar ¿qué vegetales hay en mi ensalada? Bueno, esta es una ensalada con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes. Está un poco pobre, pero bueno, no importa. Podemos, como actividad de la clase, pedir prestado a los estudiantes de otro grupo que me presten vegetales. Yo tengo pimiento rojo, pimiento verde, tengo champiñones. Estos también le conocen como hongos. Setas, son deliciosos los champiñones. El ají o chile, en México se conoce como chile, en Colombia ají, pero es lo mismo. El cilantro, aunque ese también puede ser perejil, pero por la foto pienso que es cilantro. El apio y la espinaca. Entonces, si yo deseo agregar otros ingredientes, ¿qué otro ingrediente te gustaría agregar a tu ensalada? A mí me gusta mucho la zanahoria, por ejemplo. No la veo la zanahoria por aquí, pero bueno, me gusta la zanahoria. Me gustaría un poco de lechuga. Me gustaría brócoli también. Me gustaría cebolla. Me gustaría un poco de rábano o alcachofas. Y así, de esta manera, vamos a emplear cuál es tu vegetal favorito, qué vegetal no te gusta. ¿Qué vegetal te gusta? ¿Qué vegetal no te gusta? Bueno, podemos utilizarlo para hacer una cantidad de actividades orales en el salón. Luego los estudiantes podrán describir o realizar su propia, una receta para una deliciosa ensalada. ¿Qué otras cosas les gustaría poner a su ensalada? Bueno, amigos, esta es la actividad que les traigo para los vegetales. Espero que la hagan en su clase y recuerden, si desean tener el PDF del rompecabezas de los vegetales, suscríbete a mi canal
y mándame un correo electrónico con tu dirección. Te contesto cuanto antes. Hasta pronto, amigos.